El objetivo motor está bien, pero tenemos muchas partes de mejorar nuestra capacidad de reacción ante el estímulo. Tenemos, bueno, no sé, ahí es un lío muy grande. El meta está mal, conseguir hacer pasar el móvil por ir aún más. Que el más parece que arriba, pero eso ya no sé por qué. No sé, pero ahí la cuestión es lo que da la condición de victoria. Al final, tal, conseguir pasar esto más veces, claro, o lo que sea, sí, pero eso. Sí, sí. Vale, lo de los dibujitos parece que está más o menos bien, aunque ya que había diferentes cosas de estas, varios equipos, siempre que haya varios equipos, poner a unos cuadraditos y otros redondos. Vale. Y bueno, por lo demás, aceptable. Eso, fatal. No me gusta nada, tal y como habéis puesto la referencia. Con una referencia era suficiente, pero es que daros cuenta por qué no me gusta, porque utilizar por lo menos el mismo tipo de tipografía. En un póster no me utilice, si es, como no sea por algo especial para resaltar, pero ahí es un corta-pega que había utilizado diferentes tipos de tipología de letras, ¿no? De no, tipografía. Es que para esto lo escribíamos nosotros. Lo que está como... Pero que bueno, que lo que quiere decir, que toda la misma tipografía, que utiliza toda la misma... Sí, lo que está es recursiva, es lo que es... Ya, ya, pero por eso. Y con una referencia suficiente. Si lo que te quiero decir es que habéis utilizado diferentes tipografías. Vale, por lo demás más o menos aceptable. Venga, y aunque debería de haber puesto a lo mejor más movimiento de los jugadores, si ve poco movimiento. Venga, rápido. Es que vamos muy rápido. Vamos, escuchamos, chicos, puesto. Venga. Vale, pues estamos el primer grupo en exponer, somos Alejandro, Manolo y Alejandro también. Y bueno, vamos a jugar al juego de pelota maya o mesoamericano. Vale, este juego es un juego que se jugaba en toda Mesoamérica, en la época azteca y de los mayas y por esa época. Entonces, ¿en qué consiste el juego? El juego consiste en intentar pasar el aro, o sea, intentar pasar un móvil, es decir, una pelota, a través del aro más veces que el oponente. Pero únicamente nos vamos a poder valer de todas las partes de nuestro cuerpo, a excepción de las manos abiertas y los pies. ¿Cuáles son las partes del cuerpo más útiles para conseguir esto? Pues los codos, las rodillas, la cabeza, incluso la cadera. En el juego tradicional siempre se juega con la cadera, pero nosotros hemos hecho esta adaptación para que sea como más fácil. Y también podemos utilizar las manos cerradas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vale, espérate un segundillo. ¿Cómo vamos a hacer el juego? Únicamente nos vamos a dividir. Estáis viendo que hay por aquí unas metas, ¿no? En plan, nos vamos a colocar un equipo a un lado de la meta y otro equipo al otro lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Únicamente cada persona del equipo tiene máximo un toque. Y cada vez que el balón llega a nuestro campo, tenemos máximo dos toques para devolverla al campo rival o para intentar meterla por el aro. ¿De acuerdo? Eso está claro, ¿no? Pues yo creo que ya está. Cuando el balón queda muerto en el suelo, es decir, el balón puede botar todas las veces que quiera en el suelo, pero si se queda muerto, o si se sale para la grada, o si se va para otro campo, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger el balón del suelo y tenemos que colocarla con un pase, y uno de nuestro equipo tendrá que rematar con la cabeza para intentar meterla por el aro. ¿Vale? Las puntuaciones las va a decir Manolo. Pues ahí las tenéis. Con la mano cerrada es un punto. Con codo, rodilla, hombro, dos puntos y con la cadera, que es lo más complicado, son cinco puntos. Ya está, guau. Y ya está. Vale, pues quedaros donde estáis, que vamos a dividir. Mira, campo 1, campo 2, campo 3 y campo 4, que está mal. Vale. Vale. Pues ya está hecho equipo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, los que seáis 1 y 2 al campo 1, los que seáis 3 al campo 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,